Bang! Long! Stomp everybody! El entusiasmo volvió a la hinchada luego del triunfo de 2-1 de La Roja sobre la selección peruana en un partido para el infarto. La hinchada iquiqueña cree en la clasificación reconociendo las dificultades. Frustrante lo veo. Bipolar. Del éxito pasamos al fracaso, a la duda, a la incertidumbre, pero aflora la garra del chileno. No hay cosa con la garra del chileno. Así que ahí creo que el rey Arturo se las mandó, jugó con todas las dificultades de salud. No, y ahí afloró lo mejor del chileno, sin lugar a duda. Chile tiene 14 puntos, a 2 de la zona de repechaje, jugado ya 10 partidos. Como jugaron ayer y Chile tiene tradición guerrera, yo creo que puede remontar en los próximos partidos y tener posibilidades de clasificar. Estoy bien optimista en ese sentido. Yo voy a ser bien sincero, que estamos ahí, pero resulta que están desgastados los jugadores, llegan muy cansados, falta tiempo para que se den, para entrenar un tiempo más y llegar en buenas condiciones a los partidos que vienen. Se supone que vienen dos difíciles. Y si no sacamos los puntos ahí, difícil se ve la cosa. Pero como chileno, vamos, seguro, fijo, vamos. En un formato como la actual clasificatoria, todos contra todos, con 28 puntos o más, un equipo puede clasificar al Mundial 2018. Mucha expectativa de positivismo, teníamos una sombra, ¿verdad? Como cuando ahí teníamos un sol radiante después de haber sacado ese segundo campeonato en la Copa Centenario de América, ¿verdad? Y como que pasó una nube y tuvimos el lapso, sacamos un punto de 6 la etapa anterior y nos estaba pasando lo mismo ahora, pero con este triunfo contra Perú, yo creo que se revitaliza esa brecha rumbo a Rusia 2018. Estoy seguro que vamos a llegar. Obviamente el camino es difícil, pero si sacamos la estadística de las últimas clasificatorias para el Mundial, estamos con los puntos. No están las cosas fáciles para Chile. Ahora, claro, tiene que recuperarse Medel, tiene que recuperarse Valdivia. Ya con eso, con Medel atrás, se afirma, cambia totalmente la defensa, porque el hombre cariñosamente trata a su colega y lo hace meterse en el partido. Porque tú viste que el gol del Perú fue un error garrafal del equipo chileno. Desde distintas áreas del quehacer, las opiniones se orientan a la recuperación de todo el equipo nacional. Lo principal en todo, sea deporte, negocio, es la actitud positiva, y siento que falta inyectar esa actitud positiva en el plantel para que ellos logren sus propósitos. Entonces hay que levantar el ánimo. No bastan los líderes individuales, sino crear un trabajo en equipo. Y esa es la labor que tenemos que aprender todos para poder convivir con metas y propósitos y salir adelante juntos. La tarea es difícil. El grupo sudamericano lo lidera Brasil con 21 puntos, seguido de Uruguay, Ecuador y Colombia. Chile visita a Colombia el 10 de noviembre y recibe a Uruguay el 15 del mismo mes. Luego, un receso hasta marzo de 2017 para enfrentar a Venezuela, que con 2 puntos cierra la tabla de posiciones.